Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando siempre este programa en filosofía de ventas, y vamos con el último episodio de este programa. Self-entitlement. Yo me lo merezco. En ventas hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice yo me lo merezco. En principio, esta es una opinión muy particular. Generalmente yo solamente hablo de ventas. Los que conocen mi canal, ustedes que me siguen, saben que solamente me dedico a las ventas, que no me involucro en ningún tema que no esté relacionado a las ventas. Yo hablo específicamente de ventas de piso y ventas por internet, por la internet en todo caso. Pero a veces tengo que tocar ciertos temas correlativos, ¿ok? Porque son viscerales al criterio, al universo de las ventas, ¿ok? A toda esta madeja que tiene que ver con las ventas, ¿no? Con cómo se da el urdido de las ventas, ¿no? Cómo se van interactuando cada elemento del sistema con respecto a a todo el proceso de las ventas. ¿Y por qué elijo este tópico tan importante? ¿Por qué nadie se merece nada en ventas? Cuando uno está en el mundo de las ventas y por tantos años y se tropieza con mucha gente en el camino, ¿okay? Uno se va dando cuenta que el tenor, ¿okay? El espíritu, la actitud de una persona de ventas siempre es una actitud soberbia, ¿okay? Siempre es una actitud empavorada, ¿no? Pechugona, ¿no? Siempre es una actitud de estar por encima de los demás. De modo que cuando las cosas van bien, el vendedor, el sales manager, el gerente de ventas, empieza a pensar que se merece las cosas, ¿no? Yo me merezco. Entonces, cuando yo voy caminando, la gente se tiene que abrir paso. Cuando yo hablo, la gente me tiene que escuchar. Cuando yo envío un mensaje de texto, me tienen que responder. Cuando hago una llamada telefónica, me tienen también que levantar el teléfono, ¿no? Cuando toco una puerta, me tienen que abrir la puerta. ¿Por qué? Porque yo soy yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y llega un momento en que, ¿quién decide quién eres tú? ¿Quién decide cuál es tu capacidad de ventas? ¿Quién decide cuál es tu plataforma ontológica de ventas? ¿Quién decide que el origen de tu capacidad de ventas tiene un precio? ¿Qué te hace pensar que te mereces las cosas? ¿Qué te hace pensar que mañana te vas a levantar y vas a ver en tu bandeja de inbox $750 en ventas online? ¿O qué te hace pensar que al cerrar el dealership vas a haber vendido 25 automóviles como sales manager? ¿Qué te hace pensar que siempre vas a tener éxito? ¿Qué te hace pensar que el éxito es tu segundo o tercer apellido o tu nombre? ¿Qué te hace pensar que te mereces las cosas? ¿Por qué piensas que tú eres mejor que los demás? ¿Qué te hace pensar que tú te mereces las cosas? Porque eres especial. ¿Qué te hace pensar que tú eres particular? Somos 7 billones de habitantes. Pero sin embargo tú piensas, o de repente yo pienso, que somos especiales. Sí, sí, sí. Tomamos el DNA de cada persona. Efectivamente, cada uno es especial. Cada uno es un elemento particular. Un animal especial, ¿no? Pero en ventas, tú eres especial si el mercado responde favorablemente, no antes, ¿ok? Tú nunca eres especial si el mercado no responde. El mercado tiene que responder para que tú seas especial. El mercado define, ¿ok?, tu singularidad como vendedor, como gerente de ventas, como gerente comercial. De modo que tú no puedes decir, yo me lo merezco. ¿Te mereces qué, loco? ¿Qué es lo que te mereces? Dime, ¿qué es lo que te mereces?
No, es que yo me la banqué, no, lo que pasa es que yo estudié en una tremenda facultad, no, lo que pasa es que yo la tengo clara, lo que pasa es que yo me leí una bocha de libros de negocios, no, lo que pasa es que yo tengo 150.000 relaciones o conexiones públicas, lo que pasa es que tengo toda una red social que me apoya, y lo que pasa es que, claro, yo tengo uno que otro tarjetazo. No. El día que el mercado te diga no, se acabó. Punto. Tienes que levantar la carpa y tirar para otro lugar y se acabó. Porque es así. Nadie es especial. Nadie es especial. Uno de los adagios populares, ¿okay?, que yo siempre he tenido en cuenta y me han parecido muy particulares, muy interesantes, es: yo te respeto, yo te respeto. Bueno, en realidad eso no existe, nadie respeta a nadie, todo eso es mentira. Nadie respeta a nadie porque todo el mundo se siente especial. ¿Por qué tendría que respetarte? ¿Quién eres tú para que yo te respete? Yo te respeto, dice la gente un poco cuando tiene temor, ¿no? Está hablando con una persona que más o menos intimida y uno termina diciendo: no, yo te respeto, no, yo respeto lo que tú acabas de decir, no, yo respeto tu criterio. Mentira, nadie respeta a nadie. Las ganas que tienes es de mandar a la mierda a esa persona, esa es la verdad, ¿ok? Pero el tema es que, ¿qué te hace pensar que eres especial? ¿Qué te hace pensar que te lo mereces? No, lo que pasa es que yo trabajé, en vez de 40 horas, trabajé 60. Déjame decirte algo, loco, loca. Hay gente en este momento que se está muriendo en un hospital, ¿ok? Una mina de 31 años se está muriendo en un hospital de un cáncer de leucemia. No una, 150.000. Y tú me vienes a decir que tú te lo mereces. ¿Te mereces qué? En ventas. No te mereces un carajo. En ventas lo decide el mercado. El mercado decide quién eres tú y por cuánto tiempo. Porque un buen día estás acá, otro día estás acá, un fin de semana estás acá, ¿ok? Y de repente, caíste hasta el fondo del abismo, ahí donde comienza el hueco de la tierra, el centro de la tierra. Unos dicen que es el infierno, otros dicen que es una bola de fuego. Yo no digo nada, no sé de qué se trata. Nunca me ha gustado la geología. ¿Quién eres tú para decir que te lo mereces? Yo me lo merezco, yo esto, yo el otro. No, loco, no te mereces nada. En ventas nadie se merece absolutamente nada. El mercado lo decide. El mercado decide dónde estás, ¿ok? De dónde vienes y a dónde vas. El mercado es el que va a graduar la capacidad que tienes. Es solamente el mercado el que finalmente puede declarar si tú tienes esa capacidad de ventas o no la tienes. Punto. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus hermanas, ni tus amigos de la niñez, bueno, menos tus amigos de la niñez, ni tus compañeros de trabajo. Nadie te puede decir que te mereces algo. Nadie te puede decir que tú eres bueno. Porque en realidad nadie te desea nada bueno. Hey, Miguel, ¿por qué dices esas cosas? Ya lo dije en otro video, el significado del éxito. Rebobinen un poco, vuelvan y van a encontrarlo. Me lo merezco. ¿Qué te mereces, loco? Despierta y agradece mañana. Agradece mañana que tienes una oportunidad más de vender. Una oportunidad más de mostrar tu producto, tu servicio. Tocar la puerta, llamar por teléfono, enviar un blast de emails. Hacer una presentación en público. Agradecele, loco, al creador del universo, si quieres. En lo que creas, no me importa lo que creas. Cada uno tiene derecho a tener su propia vida espiritual. Pero agradece que tienes la oportunidad de poder vender. Pero quítate esa estúpida idea de la cabeza de que te lo mereces. Nadie se merece un carajo. De lo que tienes es que estar agradecido de que tienes la oportunidad de participar de uno de los circuitos, de las divisiones, de los departamentos más alucinantes y las industrias de la producción que existen. ¿Ok? En la vida laboral, las ventas.
Eso, de eso tienes que estar agradecido. Si te gustan, si te llenan, estate agradecido. Pero no andes diciendo por ahí, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Self-entitlement. Nadie se merece un carajo. ¿Y qué hay de los restantes 7 billones de habitantes? 7 mil millones de habitantes, como se dice en Sudamérica. ¿También se lo merecen? Si todos nos merecemos algo, entonces, ¿quién termina siendo importante? ¿Quién termina siendo especial? ¿Quién termina siendo singular? ¿Quién termina siendo particular? Yo soy Miguel, de Miguel Scars, presentando el episodio final de este programa en Filosofía de Ventas. Muchísimas gracias. Adiós, chao, chao. Gracias.